El poeta italiano Dante Alighieri, que vivió entre el siglo XIII y el XIV, marcó con su obra La Divina Comedia un hito de la historia de la humanidad. Su trabajo es uno de los escritos fundamentales que se dieron durante el paso del pensamiento medieval al renacentista. La Divina Comedia representa un resumen de la cultura y el conocimiento medieval, tanto en lo religioso como lo filosófico, lo científico y lo moral. Claro que lo religioso es dependiendo de qué creas. Acompáñame en este resumen de esta obra literaria que es más que fascinante. Y ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. El infierno de Dante. Dante, alter ego del poeta, se encuentra perdido en el medio de una selva oscura. Al amanecer, llega a una montaña iluminada, donde es acechado por tres animales simbólicos: un leopardo, un león y una loba. El alma de Virgilio, el poeta latino, acude en su auxilio y le hace saber que su amada Beatriz le ha encomendado llevárselo hasta las puertas del paraíso. Para eso, deberán pasar primero por el infierno y el purgatorio. En la primera parte de la travesía, Virgilio acompaña a Dante a través de los 9 círculos infernales, en los cuales Dante va viendo por su camino los escarmientos que sufren los pecadores que allí se encuentran. En la segunda parte, el poeta conoce el purgatorio, lugar en que las almas pecadoras, pero contritas, purifican sus pecados para ascender al cielo. En la tercera parte, Dante es recibido por Beatriz a las puertas del paraíso, ya que Virgilio tiene la entrada prohibida por haber sido pagano. Dante por fin conoce el firmamento y atestigua la victoria de los santos y la gloria del Altísimo, es decir, Dios. Oh vosotros lo que entráis, abandonad toda esperanza. Es lo que se leía en la puerta del infierno. En esta parte de la Divina Comedia es el infierno, como bien ya leyeron en el título. Dante y Virgilio pasan primero donde se encuentran los cobardes, a los que el escritor tilda de inútiles. Al llegar al río Aqueronte, los poetas se encuentran al barquero infernal, Caronte, que lleva las almas hasta la puerta del infierno. Seguramente a este personaje lo ubican de diferentes obras. Bueno, es de acá donde empezó a popularizarse. Cerrando el paréntesis, continúo. El infierno está estructurado por 9 círculos, donde los condenados se encuentran distribuidos según sus culpas. En el primer círculo tenemos los no bautizados, también conocido como un círculo de limbo o ante-infierno o pre-infierno, si te gusta más el término. En él se encuentran las almas que, aunque virtuosas, no conocieron a Cristo o no fueron bautizadas, incluido el propio Virgilio. Su pena es no poder gozar de los dones de la vida eterna. Se dice que de él solo han sido liberados los patriarcas de Israel. Algo un poco hipócrita porque se supone que todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero bueno. Segundo círculo del infierno, la lujuria. Uno de los pecados capitales es Minos, quien desde la entrada examina a las almas y determina el castigo. Allí se encuentra Francesca Rimini, una mujer noble de Italia que se hizo símbolo del adulterio y la lujuria tras su trágico final, que con gusto en otro video te lo podría relatar. Tercer círculo, la gula. Acá seguro de dónde voy a parar yo. Acá las almas sufren un témpano infectado y la lluvia helada. En este círculo se encuentra el can, o sea el perro, Cerberos y Chiaco. Cuarto círculo, avaricia. Los que despifarran también tienen un lugar en él. El lugar está custodiado por Pluto. No, ese Pluto no. Ese Pluto. A quien el poeta representa como un demonio de la riqueza. Quinto círculo, ira y pereza. Círculo donde deambulan los iracundos y los perezosos. Los primeros se golpean unos a otros hasta la eternidad. Y los segundos, que no posean ningún accionar, ningún tipo de actividad, simplemente se ahogan durante toda la eternidad en barro o fango, como lo digan en tu país. Círculo 6, herejía. Este es el primer círculo de la parte del infierno donde se encuentran los más terribles pecadores, conocido como una ciudad de Dit o la ciudad de Dite. En esta, entre sus muros, los herejes son castigados por las furias llamadas Megera, Alecto y Tisifone, más conocidos en la mitología griega, así como los llamados espíritus de la venganza. Este tridente de la maldad, entre comillas, trabaja en esa parte dándole castigo a estas almas. Círculo 7, la violencia.
Acá, desde este círculo en adelante, se encuentran todos aquellos que conscientemente y por propia decisión han vivido entregados a la malicia. La entrada está custodiada por un minotauro, otra de las famosas bestias de la mitología griega. Y este círculo en particular está dividido en tres. 1. El primero se encuentran los homicidas, criminales, tiranos, violadores, bandidos en un río de sangre hirviente. Esto claramente que es simbólico a lo que ellos derramaron. Dependiendo de la gravedad de sus actos, están más inversos en el lugar o menos inversos. Mientras son vigilados por un centauro que evita que intenten escaparse. 2. El siguiente lo conforman los que ejercieron violencia contra sí mismos, divididos en suicidas y los que buscaron la muerte en manos ajenas. Estos son transformados en árbol al haber renunciado a su humanidad. Por último, 3. Se encuentran los blasfemos, castigados por una permanente lluvia de fuego sin poder moverse. Y ahora sí, continuamos con los círculos y nos quedamos, y ahora entramos, en el círculo 8. Y este está dividido en 10 recintos, donde se encuentran aquellos que no fueron dignos de confianza, como los corruptos, ladrones, falsos profetas, políticos corruptos, proxenetas, magos y adivinos, entre otras cosas. Estos son sometidos a grandes torturas como enfermedades, castigos físicos y psicológicos, dependiendo de la gravedad y tipo de pecado. Círculo 9, la traición. Este círculo también está dividido en varios sectores y se encuentra habitado por gigantes, quienes son condenados y custodios en forma simultánea. Aquí existen 4 partes específicas, descritas por Dante. Caina, allí se encuentran los que traicionaron a sus allegados, sumergidos en hielo hasta la cabeza con la cara hacia abajo. Antenora, los que traicionaron a los grupos o comunidades a los que pertenecían, sumergidos la cara hacia arriba, con el hielo que cubre la mitad de su cabeza. Ptolomea, aquí se encuentran los traidores de los huéspedes sumergidos en el hielo con la cabeza echada hacia atrás, para que se congelen las lágrimas de los ojos, deteniéndolos de poder sentir pena alguna. Judeca, para los que traicionaron a sus benefactores, se encuentran inmersos en hielo pero en diferentes posiciones según el objeto de su traición. Y claramente en el centro de todo esto tenemos a Satanás, descrito como una bestia espantosa de 3 cabezas, una roja, una negra y otro de color amarillo. Junto al mismísimo Lucifer se encuentran Brutus y Judas, los mayores traidores de la historia. El libro de Dante, una de las 3 novelas que compone la famosa literaria de la Divina Comedia, es sin duda un relato fascinante. Hay quienes lo toman como algo verídico, como que realmente existe tal cosa. Pero eso de creer o no creer, eso ya lo dejo en vos. Esta es una de las obras más famosas de Italia. Si querés saber más sobre esta historia o simplemente leerlo al completo, te dejo en la caja de descripción un link para que te lo descargues en PDF. Y por otro lado, una de las mejores representaciones que vi hasta el momento con respecto a este tema en lo audiovisual es justamente El Infierno de Dante, una película animada que también te dejo el link para que la veas. Y bien amigos, no hay mucho más que agregar. Ya sabes, si sos nuevo en el canal, dale una manito arriba, compartir el video con un amigo o una amiga, un compañero de trabajo, de facultad, de escuela, con tu tío, tu abuelo, con quien quieras. Pero compartilo, eso ayuda muchísimo. Y como siempre, suscribirte, pasarte por las redes sociales, así estamos en contacto. Como también visitar el sitio territoriorock.com. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justi y nos veremos en siguientes videos. Bye.